Estamos con David Morales Bello. ¿Cuál es justamente, David, el alcance de la Carta de Acción Democrática exigiendo al gobierno información no discriminada sobre el BTV? La carta es explícita, habla por sí mismo. Nosotros le hemos pedido al gobierno que informe verazmente respecto a lo que se encontró en el Banco de los Trabajadores y que lo haga de manera global, no discriminada, porque el procedimiento que se ha aplicado es el de filtrar algunos documentos que han servido para arrojar sombra sobre personalidades conocidas como dirigentes de Acción Democrática. Nosotros, al exponer este reclamo público, le estamos exigiendo al gobierno que actúe con seriedad. No es posible que el gobierno esté manejando esta materia tan delicada mediante la filtración de documentos y la utilización de publicaciones escandalosas y que hasta ahora no hubiese cumplido con su deber, que el propio presidente de la República asumió en forma directa cuando, a raíz de la intervención, dijo que el país sería suficientemente informado respecto a lo que había sido la administración del BTV hasta el momento de intervenírselo. Le estamos reclamando el cumplimiento de ese compromiso y esperamos que no nos salgan con una carta insultante, sino que la respuesta sea la presentación de un informe serio y veraz ante el país, sin exclusión de nombres y circunstancias. Bueno, la carta debe ser un poco amenazante porque dice que de otra manera ha de ser obligada a mencionar el nombre de dirigentes de COPEI o de personas. Bueno, no es exactamente así, Carlos. Lo que decimos es que si el gobierno continúa utilizando la vía de la filtración de documentos para despertar comentarios que dañen a gente de Acción Democrática, le advertimos que también podrían salir dañados aquellos que, siendo de COPEI o del gobierno, también se mencionan en los corrillos. Porque lo que queremos es que se sepa la verdad, con independencia de quienes sean los involucrados, pero que no se siga con este jueguito dentro del cual aparece efectivamente la mano del gobierno, porque solamente la gente del gobierno lo puede hacer, publicándose uno que otro documento y creando una situación de sospechabilidad alrededor de personas cuya honorabilidad se está poniendo en duda. Nosotros no estamos defendiendo a priori, pero no aceptamos que el gobierno, en una forma oportunista, valiéndose de la circunstancia de ser gobierno, esté propiciando esta campaña que efectivamente se está realizando de una manera muy desleal. Ahora, si como afirma Jaime, el gobierno y COPEI piensan o pensaban hacer del BTV el tema central de la campaña electoral, entonces tiene fundamentada la tesis de Viñerúa de que con él sus cartas han salvado a Acción Democrática de una catástrofe electoral. Bueno, yo creo que Jaime fue muy explícito al referirse a esta materia. Él, creo pues que es una expresión que nosotros en Acción Democrática consideramos explicablemente óptima. Porque lo que dijo Jaime es para nosotros una buena respuesta. Bueno, Jaime dice, Jaime dice que no hay catástrofe. Vamos a tomarlo separadamente. Jaime dice primero de que COPEI está basando su campaña electoral en el caso del BTV. Y es verdad. Es verdad. Fíjate tú que ayer en la mañana Aide Castillo de López Acosta estuvo en este programa y yo la escuché decirles a ustedes que Jaime se había comprometido a entregarle el Banco de los Trabajadores para ganar las elecciones a la directiva que había sido intervenida. Jaime nunca ha dicho eso. Jaime lo que dijo fue, y lo sostiene, de que de él ser presidente de la República tratará de que los trabajadores tengan su banco. ¿Es que acaso estamos contra la tesis filosófica, doctrinaria y política según la cual los trabajadores tienen derecho a tener su banco? Jaime lo que ha dicho es eso, que los trabajadores venezolanos no tienen derecho a tener su banco y por consiguiente él como presidente de la República trataría de que esta situación se resuelva, de que los trabajadores organizados rescaten el derecho a tener su banco. Aide Castillo dice acá que Jaime le ofreció devolverle el banco a la directiva intervenida. Fíjate tú la tergiversación. Esa es una desviación demasiado delgado para hacer ver una malla. Ahora lo que yo en la cual, basar la afirmación tajante de que COPEI ha, inclusive uno podría entender, tramado el asunto desde la intervención
para hacer de eso la tesis central de su campaña electoral. Sí, yo estoy convencido de que Jaime dijo una gran verdad en cuanto a... ¿Y que el alcance es ese? Sin duda alguna. Fíjate que Luis Herrera Campín dijo recientemente, 1983 es el año del volapié. O sea, y comienzan de inmediato... ¿Qué entendiste tú con eso? Bueno, que era el año en el cual él iba a dar la gran estocada a Acción Democrática. Entonces comienzan a salir de inmediato una serie de publicaciones, evidentemente dirigidas, orientadas a desacreditar a Acción Democrática, no esclarecer la situación del Banco de los Trabajadores, no esforzarse a fin de que el problema se resuelva y de que se diluciden las situaciones que merecen ser dilucidadas, sino en dañar a Acción Democrática. Pero entonces, y el daño se va incrementando día a día. Entonces hay que concluir en lo que Sofía te planteaba. Tiene fundamento la tesis de Peñarúa de que él impidió que Acción Democrática se fuera de bruces y que era en esa supuesta trampa. Es que creo que la situación se plantea en términos diferentes. El gobierno ha intentado hacerle daño a Acción Democrática. Acción Democrática le responde al gobierno en una forma seria. Allí está la carta de Gonzalo Vargas y de Manuel Peñalver emplazando al gobierno a que rinda cuenta públicamente de lo que encontró allí, sin omisiones de nombres. Así se trate de personas de cualquier partido político. Tú no vas a estar respondiendo a lo que te estamos preguntando. ¿No tiene fundamento la afirmación de Peñarúa de que su intervención fue salvadora? Bueno, ya te dije que para mí la opinión de Jaime Lucinchi es expresión óptima del interés. ¿Qué fue lo que dijo Jaime? Jaime dijo que no se puede salvar de una catástrofe que no se ha producido. Pero que se hubiera podido producir. Ah, bueno, si hubiera podido producir ya caemos en el terreno de la hipótesis. Ahora lo interesante es que en Acción Democrática no hay catástrofe electoral, que en Acción Democrática nosotros continuamos dándole frente a la situación con mucha entereza, con seriedad, y que Luis Herrera continuará empinado, pero nosotros no estamos inclinando la cerviz. Mira, es muy difícil hacerte decir cosas que tú bien quisieras responder. Y además yo creo que tú tienes un sentido histórico, estamos celebrando el 25 años del 23 de enero. ¿Tú no crees que es terrible encontrarse 25 años después con un clima tan agrio, tan desagradable, tan deteriorado? Bueno, yo le quitaría el tan. Pienso que es un clima desagradable, deteriorado, que forma parte de las controversias que se presentan indeseablemente cuando está de por medio la dilucidación del poder, y que aquí tenemos un gobierno... No, pero ha habido un deterioro progresivo de campaña en campaña, y hay una cosa que preocupa, y es que las culturas hispánicas, comenzando por España misma, se caracterizan justamente porque los políticos civiles se ponen de acuerdo solo en la cárcel o en el exilio. Pero en cuanto se restaura la democracia, comienza un proceso de deterioro que llega usualmente al regreso a la dictadura. Bueno, no creo que esa sea la situación venezolana, sinceramente hablando. A veces exageramos los calificativos y las apreciaciones. No, pero es una constante histórica. Yo sí encuentro que si uno mira lo que ha sido la historia de España y de los países formados por España, hay de qué preocuparse. No, pero aquí no vamos, digo yo, en declive. Todavía los copellanos no se han atrevido a hacer lo que hicieron en el año 73 y que yo denuncié en este mismo Canal 4 de televisión, cuando aquella tristemente célebre feria navideña copellana, en la que presentaron la imagen de Carlos Andrés Pérez en posetas y con una cantidad de cosas inexplicables, y falsearon la partida de nacimiento de Carlos Andrés Pérez, lo sacaron en fotografías con cara de vampiro, unas cosas horrorosas denuncié aquí mismo en el Canal 4 de televisión. Todavía no lo han hecho. De entonces para ahora, los copellanos no han llegado a las maldades que sabemos que son capaces de hacer. Según Jovito Villalba, la aspiración a la reelección del doctor Caldera es totalmente desestabilizadora. Según Osvaldo Álvarez Paz, Acción Democrática está usando a Jovito para que diga cosas que, como esa que a él misma no está dispuesta o no se atreve a decir. Bueno, la verdad es que ese es un irrespeto que solo se explica por la poca edad que tiene Osvaldo Álvarez Paz, y que posiblemente por los pocos años que tiene y el poco tiempo del cual ha dispuesto no ha leído suficientemente historia de Venezuela como para saber quién es Jovito Villalba en la lucha por la democracia y la libertad.
Yo creo que Jovito Villalba merece el respeto de jóvenes y no jóvenes de este país. Romulo Betancur era gran falta de respeto, no demasiado joven, dijo cosas igualmente duras sobre Jovito. Pero no de este tipo. Jamás le escuchamos decir, jamás le escuchamos decir que era un individuo al servicio de otro. En cuanto al concepto mismo de Jovito, de que la aspiración de un venezolano a la reelección es desestabilizadora. No, pero es que ese es un concepto que no se puede no compartir, pero es muy respetable, es muy serio. Eso toca la esencia misma de la democracia. Y en un país nuevo, en un país joven como el nuestro, un presidente que ya lo fue y que se presenta pretendiendo la reelección, simplemente mencionando como méritos suficientes lo que considera que es su personalidad, tiene que significar un retroceso que los demócratas auténticos debemos condenar. Por eso estamos condenando el empeño reeleccionista de Caldera. Una última pregunta, por el tiempo se fue contigo volando. ¿Qué opinas de la afirmación del doctor Caldera de que un triunfo de Acción Democrática significaría el abandono de todos los esfuerzos para corregir las deformaciones económicas y sociales que padece Venezuela? No, y acaba de decir algo más, dijo que significaría implantar un régimen de odios. Sí, bueno, es la misma declaración. Todos estamos movidos por él. Una declaración hecha la verdad es que esta es una demostración de que el doctor Caldera ya no haya que decir, porque justamente nosotros en verdad estamos empeñados en reconstruir el país económicamente, porque jamás había alcanzado estos bajos niveles realmente amenazantes en cuanto al desenvolvimiento económico nacional. Venezuela nunca vivió momentos como el que en la actualidad estamos padeciendo, y si Acción Democrática se propone enmendar la situación, y efectivamente lo vamos a hacer, no puede ser para echarlo a perder, porque está demasiado echado a perder. Nuestra intervención, que va a ser de carácter positivo, va a ser para reconstruir un país que COPEI no puede ufanarse de eso, lo ha llevado a la situación caótica en la cual se encuentra. Bueno, muchas gracias. Y en cuanto a lo de odios, efectivamente no hay razones para estar sintiendo odios quienes efectivamente estamos recibiendo la inmensa mayoría de respaldo de la opinión nacional. Jaime Lucinche, donde quiera que llega, y recibe las mejores manifestaciones de respaldo. Pareciera que esa no es la situación del doctor Caldera. Bueno, gracias. Aunque yo no creo que él esté movido por el odio. David Morales Bello,